Se aduce en la emisión de este día viernes. Un tema importante como todos los que hemos abordado hasta aquí, pero que sin duda están esperando muchos televidentes a esta hora, fundamentalmente en la capital provincial. Y es el precio que se ha acordado aprobar para el servicio de coches en la capital provincial. Las buenas tardes para Leonardo Labrada Mesa, director provincial de transporte aquí en Granma. Buenas tardes, Leonardo. Ya, buenas tardes, Yurel, a ti, por supuesto, toda la teleaudiencia que tiene este gustado programa en toda la provincia. El tema precio en todos los sentidos, en este momento, es un tema que llama muchísimo la atención. En cuanto a los coches, en Bayamo es una tradición, y más que una tradición, una necesidad, teniendo en cuenta la carencia de combustible, que no se satisface esa demanda de transportación por parte de ómnibus locales. Y me gustaría también en un momento de este diálogo, Leonardo, que pudieras actualizarnos de la situación de ómnibus locales hoy en Bayamo, que tiene tanta demanda en la capital provincial. ¿Qué ha pasado con los coches? ¿Qué análisis se han hecho? ¿Y cuáles han sido las decisiones adoptadas para el precio de los coches en esta ciudad? Bueno, perfecto. Y bien, el primero empezar por ahí, que es el motivo que nos trae aquí, que es explicar muy concretamente la decisión que se toma a partir de la evaluación de todos los factores del territorio, sobre todo del municipio de Bayamo, que tiene que ver exactamente con la tarifa de precio de los cocheros. Ahora, ¿cómo se hizo? Reitero, se hicieron todas las evaluaciones correspondientes hace varios meses. Para ser sincero, venimos trabajando, para nadie es un secreto que a partir de la tarea de ordenamiento existe una inflación y se han ido modificando precios, y era un reclamo de los cocheros. Pero para ello, ¿qué elemento tuvimos en cuenta? Primero, es el criterio de los cocheros. Por supuesto, el criterio de la población, el estado de opinión, las redes sociales, y todo eso lo tuvimos en cuenta a la hora de tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión en concreto? Que es la propuesta que se llevó al Consejo de Administración del municipio Bayamo. Llevar la tarifa de los cocheros hoy de piquera a piquera de 10 pesos. En el caso de los tramos, que es por supuesto lo que está identificado, la mitad del recorrido o un poco menos, se va a cobrar 5 pesos. También fue decidido que en el caso de los estudiantes, el estudiante que monta en cada uno de los coches, es decir, un estudiante por coche, se cobra el 50% como está aprobado oficialmente. Y aprobamos además que en el caso de los coches, además del estudiante, ese tramo es una persona, que repito, por supuesto es el 50% mismo, que sería 5 pesos. En el caso de las cativanas serían 2 personas en cada uno de los tramos. Y tiene una última decisión que tiene que ver con el funcionamiento de los coches a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 antes meridiano. Ese es un horario en que la población que circula en torno a eso mayoritariamente antes en otras funciones. No quiere decir que no exista una persona que salga al hospital, pero en ese horario, repito, de 10 de la noche a 5 de la mañana va a ser oferta y demanda, que es lo que se aprobó oficialmente. Repito, se tuvieron en cuenta todos esos elementos. Ahora, es bueno explicar, y hicimos todas las evaluaciones para que nadie crea que es un secreto. Entonces, a la hora de hacer una evaluación del funcionamiento de un coche en Bayamo, de cómo lo hace, de cómo vive, de cómo, y con esa tarifa que se aprobó, para nada, no hay nada del otro mundo en el sentido de que un cochero se esté haciendo millonario. No, cuando usted hace la evaluación, ronda los 8 mil pesos, y cuando usted saca los gastos que incurre en el coche, en el animal, ronda el salario medio cubano hoy, gran mes, de 3 mil, 4 mil pesos. No es más que eso, repito, y todos esos elementos, reitero una vez más, se tuvieron en cuenta. Oficialmente entra en vigor, que es un elemento importante, esta medida a partir del lunes. ¿Sí? Ni ayer ni hoy, como ya se ha especulado, entra en vigor a partir del lunes. Porque ciertamente, sí, cuando yo decía que tuvimos en cuenta el estado de opinión de la población, sí, hay cocheros que cobraban y mantenían la tarifa de 5 pesos aprobada, habían que cobraba 10, habían que cobraba 20, habían que llegaba y decía, el coche está arrendado, vale tantos pesos, y si quieres te montes, y no. Porque tenemos magníficos ejemplos de cocheros en Bayamo y en Granma, pero hay muy malos ejemplos también. Eso pudiéramos entrar al debate. Entonces, para buscar el justo medio, diría yo, se aprueba esta tarifa. Y otro elemento importante, que además es oficial la tarifa ya, no quiere decir que ahora es 10 pesos y mañana entonces el cochero quiera cobrar 20, que quede claro que a partir del lunes los cuerpos de inspección, estoy hablando de la DIS, estoy hablando del Ministerio del Interior, estoy hablando de los inspectores de transporte, van a ser muy fuertes con el tema de incremento de precios. Es 10 lo que se aprobó, es 5 el tramo lo que se aprobó, el que viole eso, repito, las medidas son fuertes, son severas. Igual que con los ilegales, que generalmente son los que mayoritariamente incurren en el incremento de precios. Eso va a estar sucediendo a partir del lunes, repito, y es bueno que se tenga en cuenta porque, sí, para que no haya después lamentaciones ni cosas por el estilo.
Hay un par de elementos más, Yunel, que quisiera hacer mención. Y uno tiene que ver con el resto de los municipios. Hay coches en Bayamo, hay coches en Manzanillo, hay coches en Medialuna, en Yara. En Yara, en Masó. Ajá. Ahora, cada gobierno, ningún municipio se parece a otro, ningún tramo es igual. Claro. Entonces, en Bayamo estamos aprobando esto, evaluado con los órganos, con la dirección de Bayamo, pero no quiere decir que eso sea aplicable a otros municipios. Cada consejo de la administración, cada gobierno con su correspondiente cuerpo de inspección y la dirección del territorio hacen las valoraciones de qué tarifa debe cobrarse. Adopta la decisión. Exacto. Que cada gobierno... Y varía, es variable. Hay lugares donde es 3, hay donde 5, hay donde 10. Claro. Eso es variable. Como es variable en otras provincias. Hay provincias donde un coche es un lujo. Sí. Y puede vale, de hecho, mucho más. No es el caso de Gran Mora. Sí quisiera hacer mención a otro elemento, porque la gente dice, bueno, está bien, se subió el tema al coche. ¿Y qué alternativa tiene la población? Y en eso, precisamente, estamos trabajando. Ahí, Leonardo, disculpa, antes de que nos hables de las alternativas de la población, quiero reiterar, porque incluso del lado de la cámara ya me están preguntando, entonces el tramo cuesta 10 pesos. ¡Atención! La decisión del gobierno en Bayamo y de la Dirección de Transporte es que a partir del próximo lunes el servicio de transportación por coches y cativanas queda establecido con el siguiente precio. De piquera a piquera, 10 pesos por persona. Las piqueras son hospital, ferrocarril, hospital infantil, la 20 y Jabaquito. Son esas las piqueras. A ver, las piqueras son, como usted dice, el Parque del Amor. Parque del Amor. Ferrocarriles. Ferrocarril. Aeropuerto Viejo. Aeropuerto Viejo. Está el cementerio. Cementerio. El infantil no, el infantil es un término medio, no es exactamente piquera, no lleva piquera allí por la línea del tren y por la cercanía al hospital. Está otra, la 20. Está otra piquera que es la 20 Siboney, está otra piquera que era en la calle 39 que ahora se extiende hasta la Ayutón, donde está la Ayutón, y bueno, el otro tramo este que tiene que ver con el cementerio hasta allá, hasta el Panqué. Hasta el Panqué. Esa zona. Ahora. Y nos queda la de aquí del Alba, del Parque del Amor, a... Caramba, la salida por acá, por la Avenida Granma. Sí, Avenida Granma ya circunvalación, el almirante. Ahora bien, fíjate, me salta la duda. De piquera a piquera, 10 pesos. Si el infantil no es piquera, ¿cuánto me cobra un cochero si lo cojo en el ferrocarril y me quedo en el infantil? 5 pesos. Si sigue hasta el cementerio, ya es el cobro de piquera a piquera. Esa es importante porque ese tramo, ferrocarril infantil, es de alta demanda. Exacto. Y el cochero no va a querer cobrar 5 pesos. Tiene que cobrar. Va a querer cobrar 10 pesos. Porque es un tramo largo, además. Fíjate. Es importante, Yunel, que para el aseguramiento de este proceso también llevó una reunión con los cocheros. Con los cocheros. Buena parte de ellos, con sus líderes, con sus representantes del sindicato. Sí, que fue consultamente con todos los organismos para no... Entonces, lo otro que te quería decir... Sí, las variantes. Cuando la gente dice, bueno, el coche ahora 10 pesos. ¿Y qué otras variantes tiene la población? Bueno, es algo que hemos ido incrementando. Todo el mundo conoce, por ejemplo, que ya los coches. Está el coche motor, que presta el servicio urbano de Bayamo, que cuesta 5 pesos. Está el servicio de las dianas, que estatalmente está, que se mantiene, que es 1 peso, como ya se conoce. Están los mototaxis, que como bien se sabe, es 5 pesos hasta 3 kilómetros, y cada kilómetro que se incrementa después es 1 peso. Esas son las variantes. Hoy estamos en otra variante, que se llama los ómnibus arrendados. Sí, un proceso en el que estamos, una base en Bayamo que tiene más de 70 ónibus, que tiene un poco menos del 50% de trabajo, y estamos arrendando un nivel de esos ómnibus. Que cada ómnibus que es arrendado a una MIPYME, a un TCP, va a trabajar en la ruta 1, en el servicio urbano, en la ruta Bayamo-Manzanillo, en diferentes rutas. Entonces, esos carros se van a incrementar, ya de hecho hay impacto en Bayamo, se van a incrementar en los próximos días y será un número más de ómnibus que estarán al servicio de la población. Lo que estamos valorando hoy, a partir de las tarifas de precio, es que sea 5 pesos el ómnibus. Ajá. El ómnibus arrendado. Sí. No es el ómnibus estatal, que hoy vale 1 peso y el resto, claro, el otro peso lo paga el Estado, subsidiado por el Estado, que también en algún momento sufrirá modificaciones, pero para todos es un secreto que 1 peso hoy genera pérdidas, sí, al sector estatal. Pero son de las variantes, repito, eso tendrá un impacto, por supuesto que también llevará el poner ómnibus en los horarios pico, sí, pues, fundamentalmente en la mañana y el horario de la tarde, sobre todo en el Parque del Amor, que es donde más... afluencia de personas ahí, a partir de la cercanía al hospital y demás. Pero repito, estamos buscando alternativas también para incrementar los servicios a la población, que tengan opciones y que se siga prestando el servicio con la calidad hasta hoy. Muchísimas gracias a Leonardo Labrada Mesa, director de transporte en la provincia de Granma, por todos estos detalles relacionados con los precios para el servicio de coche y cativana en el municipio de Bayamo. Aclaro, esto es para Bayamo.
Cada territorio adopta las medidas de acuerdo a las características y condiciones de su municipio. Una pausa y de regreso tenemos más.